Esta noche de peleas empezó con el invicto Mick Parkin derrotando a Mohamed Usman, el hermano del ex campeón de peso welter. Parkin se vio mejor en los intercambios y después de un difícil primer round ganó el segundo y el tercero para quedarse con la decisión de los jueces. Continuamos con una extrañísima pelea en la que Igor da Silva mordió a su rival André Lima y fue descalificado a la mitad del segundo round. Da Silva estaba buscando un derribo e increíblemente dio una gran mordida al brazo de Lima. La marca fue evidente y el referee detuvo el combate y terminó la pelea. Después del combate, el presidente de la UFC incluso declaró que despediría a da Silva por el incidente. Después, la rusa Daria Selesnikova le quitó el invicto a la mexicana Montserrat Rendón, quien no logró conseguir los derribos que necesitaba y se llevó la primera derrota de su carrera por decisión unánime. Entonces tuvimos una sangrienta y activa pelea en la que el holandés Jarno Arens se llevó la victoria por decisión contra el aguerrido Steve Nguyen, que a pesar de recibir muchísimos golpes, nunca paró de ir al frente y nos dio una explosiva pelea de peso pluma. Continuamos con una victoria de Miles Jones, que logró superar a Cody Gibson con su presión y se llevó una importante victoria en la categoría de peso gallo. Después vimos una gran guillotina de Julian Rosa, que logró atrapar a Ricardo Ramos a los 2 minutos del primer round y someterlo con la misma llave con la que había perdido su última pelea. Rosa así muestra que continúa vigente en la división de peso pluma. Las preliminares cerraron con una clara victoria por decisión de Trey Ogden, que logró derribar y controlar en el suelo a Colt Holobow durante la mayoría de los 3 asaltos de la pelea. Las estelares empezaron con una rápida sumisión de Fernando Padilla, que en 2 minutos y medio de la pelea logró conectar un triángulo de brazos sobre Luis Pajuelo y rendirlo de pie junto a la lona. Padilla se vio bien en los intercambios y acabó rindiendo a su rival para conseguir una de sus victorias más importantes. Después, Youssef Salal rindió a Billy Quarantillo con un mataleón a los 2 minutos del segundo round después de mostrar un buen derribo y mejores transiciones en la lona para volver a la victoria en la división de peso pluma. Continuamos con una paliza de Peyton Talbot sobre el joven sudafricano Cameron Seaman. Talbot dominó los intercambios con sorprendente facilidad y después de un aplastante primer round, acabó la pelea prácticamente con el primer golpe del segundo round, conectando a su rival y derribándolo para después seguirlo a la lona y forzar la detención a los 20 segundos del segundo asalto. Entonces tuvimos el regreso de Edmund Shabazian, que parecía estar en serios problemas cuando AJ Dobson lo conectó con fuerza un par de veces en el primer asalto, pero rumbo al final del round, Edmund conectó un pequeño gancho de izquierda que desestabilizó a su rival y lo terminó en la lona para concretar una vital remontada para su carrera. En el evento coestelar, Carl Williams dominó claramente a Justin Taffa y se llevó la decisión unánime para continuar con su gran paso en la UFC. Williams mostró una gran superioridad en el suelo y no tuvo problema para controlar la gran mayoría de la pelea. En el evento estelar, vimos el regreso a la victoria de Rose Namajunas, que hoy logró superar a la brasileña Amanda Rivas y ganar en la división de peso mosca, donde apenas empieza su camino. Rose superó a Rivas en los intercambios y mostró su experiencia al evitar derribos que le costaran caro y lograr volver a ponerse de pie las veces que tocó la lona. En los intercambios se vio más rápida y conectó mejor, y así se llevó una clara decisión unánime que la ayuda a convertirse en una contendiente en esta nueva división después de haber peleado en peso paja prácticamente toda su carrera. Dinos en los comentarios si crees que Rose pueda volver a contender por el cinturón o si sus días de campeona ya terminaron. Gracias por suscribirse, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.